Con Cineforo y lanzamiento de maestría en gestión ambiental se celebró el Día Nacional de la Biodiversidad en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo del Área Andina. En el marco del Día Nacional de la Biodiversidad, Área Andina, con grandes aliados estratégicos como la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar y otras organizaciones civiles y ONGs, decidimos abrir este espacio principalmente para los jóvenes. Nos encantó que vinieran estudiantes de secundaria, ya que ya es la nueva generación. ¿Y en qué consistió? A partir de ver este hermoso documental de magia salvaje colombiana, reconocer que el país es megadiverso, que hay un compromiso desde la academia, desde las instituciones en conservarlo, pero a la vez usufructuarlo de manera sostenible para alcanzar nuevos estados de crecimiento económico y desarrollo social. En esta actividad participaron la Secretaría de Ambiente Departamental, Corpo Cesar, la Red de Fauna y Flora Silvestre, la Escuela Ambiental del Cesar, la Policía Nacional, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad de Santander. En este mismo espacio se realizó el lanzamiento de la nueva propuesta académica de la Fundación Universitaria del Área Andina, la Maestría en Gestión Ambiental, espacio en el que el decano a nivel nacional de Ingenierías y Ciencias Básicas del Área Andina, Cristian Díaz, contó a los asistentes la importancia que profesionales de todas las áreas realicen ese estudio posgradual. Esta oferta de posgrado que Área Andina establece para la región como Plaza Valledupar, pues es una oferta de calidad enfocada en un programa de formación posgradual, una maestría en profundización. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a concentrar en mejorar las capacidades, las competencias que tengan los profesionales para intervenir el medio ambiente en las relaciones sociedad-naturaleza. La dimensión ambiental es multidisciplinaria, no podemos circunscribirnos a una sola profesión, por lo tanto, la maestría concibe dentro de su perfil de ingreso tanto licenciados como profesionales en áreas afines a la dimensión ambiental. Todas las áreas afines, podrían decirse, tienen y versan y están involucradas con el medio ambiente. Es un programa que podemos decir es multidisciplinario y buscamos justamente que a partir de la diversidad de visiones de mundo, de profesiones, de saberes y de saberes qué hacer, logremos llegar a verdades no absolutas sino dominantes que permitan mejorar la dimensión ambiental de la región. El programa ya abrió, nuestro registro calificado está vigente, tenemos una primera corte cuyas clases inician en octubre, en la tercera semana, y ya una corte que podríamos decir que ya es a 2020, que inician clases en febrero. La primera corte, yo repito, está programada para iniciar este mes de octubre y las admisiones están abiertas y es simple y llanamente tener el interés de estudiar y naturalmente cumplir con los básicos de exigencia de la admisión. La actividad finalizó con un conversatorio en el que se invitaba a los asistentes a recorrer el departamento para visualizar los tesoros naturales que tiene la región y para buscar alternativas de concientización a los ciudadanos de la importancia de proteger todas las especies.